televisión en vivo, no pasa nada. Así que gracias, por el favor de Dios, estamos aquí en sintonía en BTV 32, agotando una rica e interesante temporada. Pero lo más importante no es el hecho de que Roberto Monclús pues aterrizara con un proyecto en BTV 32, con una revista vespertina, noticiosa, bajo nuestra declaración de principio hablaba pues de defensa de lo que es la justicia social, luchar por crear todo un ecosistema a favor de la transparencia, pero respaldada, custodiada por una red de periodismo de ciudadano auténtico que se está pues poco a poco construyendo. Por ejemplo, tenemos que dar una demostración, hacer esa red de, para reclamar a los tenedores de políticas que ejecutan las políticas públicas en el área del sector eléctrico, pues Dios, la tanda, esa odiosa tanda de tandas de apagones, ya certificada y validada, me reitero, por don Celso Marrancini. Así que bienvenidos a esta entrega. Yo estoy muy feliz de presumir, yo los presumo a ustedes. Por ejemplo, quiero mandar un saludo muy especial en Pensilvania. Eso es, pues, en los Estados Unidos. Allá hay una comunidad dominicana que, pues, está valorando todo lo que estamos haciendo aquí, en especial a una maquillista dominicana, Doris Rodríguez, que se ha ido con su familia a vivir allá, y ayer pudo ver por primera vez este espacio, y lo que dijo fue pues un compromiso, nos compromete a seguir desarrollando una buena televisión, una televisión que se parece al dominicano en el exterior, que se parece al dominicano fajador, que se parece pues al dominicano que ama pues toda su idiosincrasia. Así que muchas gracias a Doris y a todas las chicas que estaban pues a su lado y disfrutaron del contenido. Y ayer pues la muestra, el diseño de contenido, el esquema que hicimos en el día de ayer refleja el hacia dónde queremos llegar. Muchas informaciones, muy variada, y yo me fui muy contento con el favor de todos ustedes. Así que hoy vamos a tener una conexión remota con el doctor, con un médico psiquiatra. Él está en La Vega, esperando esa conexión más adelante. Hablaremos de la poca inversión en salud mental que está ejecutando no solo este gobierno, sino pues los gobiernos de Centroamérica y después del COVID. Es el tema que vamos a desarrollar principal toda esta semana. Mañana viene la ex directora del psiquiátrico Padre Villini, el antiguo 28, el Hospital de los Locos en Pedro Brand. Ella es Carmen Ramírez, va a estar hablando con todos nosotros. Pero comenzamos, señor director, si es posible, proyectar en la pantalla esta imagen donde Luis Abinader, yo reflexionaba esta mañana y decía, wow, pero Luis, ahí vemos, Luis Abinader es totalmente lo contrario a Joaquín Balaguer en su manejo de política exterior. Vamos a comenzar con Balaguer en los 12 años, un ausentismo total de políticas exteriores. Balaguer no creía en eso. Don Antonio Guzmán, no recuerdo mucho su política exterior. Sí recuerdo que Salvador Jorge Blanco, y tratamos la semana pasada, el viernes pasado, de proyectar esa reunión, esa visita oficial del presidente Salvador Jorge Blanco en el año 1984, o sea que han pasado alrededor de 40 años de esa reunión, ese encuentro bilateral oficial entre don Ronald Reagan, presidente de los Estados Unidos, y don Salvador Jorge Blanco, presidente, ambos fenecidos, uno de Estados Unidos y otro de República Dominicana. Pero interesante que está el riferrife o el dime y direte de los chavistas o maduristas, porque Diosdado Cabello debió ser el hombre fuerte del chavismo o del socialismo democrático o de la Quinta República, porque se dice que es el hombre mejor amueblado luego de Chávez, pero se le cruzó Maduro, que es Colombo venezolano, y era como el ministro, fue el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela en la época del chavismo. Pero quiero decir que Maduro hizo un buen trabajo, conquistó, sedujo, no sé por qué,
¿Qué pajarito le habló a Chávez y le decía no confíe en Diosdado Cabello para que sea tu sustituto? Pero Diosdado dice no te preocupes República Dominicana, pero más que República Dominicana, Luis Abinader, nosotros somos productores de petróleo, te voy a atrapar, una expresión que a mí me gusta, en la curvita de la Paraguay. Pero Luis no se le quedó callado, Luis le dijo yo no te he comprado ni medio galón o un galón de petróleo. Bueno, ahí está. Entonces cuando usted compara la política exterior, dicen que Luis es un populista de marca mayor, que Leonel Fernández, si usted compara la política exterior de Leonel Fernández, siempre muy diplomático, muy conciliador, pero Luis se las trae con el tema haitiano y el tema que tiene que ver con Venezuela. Pero alguien me preguntaba esta mañana cuando yo posteé mi estado en privado, pero no se comporta así con los Estados Unidos. ¡Ay! Y yo diría, ay, yo no sé, no. Vamos, señor director, con una información que dice la posición del rector de Pucamaima sobre el interés de bajar el costo, el gasto público en burocracia. Hay un interés de los burócratas del PRM, entienden que por ahí hay una fuga, pues hay un despilfarro, son palabras mías. Entonces aquí tenemos la posición del magnífico rector de la Universidad Pontificia, Universidad Católica Madre y Maestra, sobre, dice que es como arriesgado, muy riesgoso fusionar pues el Ministerio de Educación Superior con el Ministerio de Educación Preuniversitaria. Y entonces él tendrá sus razones y vamos a ver si yo puedo leer lo que dice aquí. Bueno, pues dice el sacerdote Cecilio Espinal, dijo que hay que esperar que se tome una decisión bien sopesada. Yo no sé si está bien sopesada. Ahora, yo lo que recuerdo que antes de convertirse, ¿cuándo se convirtió? ¿Cuándo se creó el Ministerio de Educación Superior? Es un aporte del gobierno de Hipólito Mejía. Se crearon, es de memoria que estoy hablando, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Educación Superior, o sea, tres nuevos ministerios, porque habían direcciones generales y muchas en ambas dispersas. Pero yo recuerdo que antes de ser la MESID, ¿verdad?, era el Consejo Nacional de Educación Superior y quedaba en la calle La Tarazana de la ciudad colonial. Entonces no creo que sean compatibles tanto la educación preuniversitaria como la educación universitaria. Ligia Amada, me llamaron ayer luego del programa una docente, técnico docente, amiga mía Olga Sánchez, y me dijo léete el artículo de Ligia Amada en el periódico Listín Diario, una pieza de por qué eso va a ser esa fusión si se da un error del gobierno de Luis Abinader, o más que de Luis, de los burócratas que le están recomendando que el gasto hay que fusionar esos dos ministerios. Vamos con la próxima noticia que vamos a proyectar. Pantalla grande dice suspenden de manera entre comillas provisional licitación de pasaportes. Ahí vemos al, como dice doña Carmen Imbel Brugal, al primer ministro, el intocable Carlos Pimentel Florenzán, es el director, ¿verdad?, de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, pues ha dicho y ha puntualizado que la suspensión de esa licitación no fue por algún acto de corrupción, sino que la Dirección General de Pasaportes pidió pues que se tumbara el proceso de licitación. No sé, porque no puedo leerlo completo, si una licitación pública internacional o una licitación nacional. Pues, me imagino que una licitación pública internacional, que son de los procesos. Entonces, para expedir el pasaporte electrónico, algo pasó y entonces de manera provisional han suspendido. Y le tengo una noticia un poco desagradable para la hora y tiene que ver con que se encuentra en estado de gravedad hasta el momento de hacer el diseño, el esquema de contenido, el presidente, oigan bien, del Partido Revolucionario Moderno en Pensilvania. Ahí tenemos una foto de él. Nelson Filpo sufrió pues un accidente de tránsito, de tráfico, y perdió la vida a su esposa en Bonao, que es pues el municipio cabecera
de la provincia, Monseñor Nouel. Vamos con otra información que tiene que proyectar, señor director. Dice, red mafiosa estaría traficando haitianos. Ay, Dios mío. Por el Aeropuerto Internacional de las Américas José Francisco Peña Gómez, con, para entrar de manera ilegal al territorio, pues en México, también para tratar de llegar a los Estados Unidos. Así que se ha desmantelado una red de tráfico, de trata de personas por el principal aeropuerto internacional de la República Dominicana, los más viejos, luego de que clausuraran el aeropuerto Punta Caucedo y el Andrews, que es donde está el Centro Olímpico, dejara de operar. Vamos con otra información, mejor que otra información, quiero decir, antes de proyectar el video del presidente del Parlamento Centroamericano, el diputado dominicano Ramón Emilio Góriz, quiero decir que hoy encabezó pues un conversatorio que tiene que ver con aborde el tema migratorio, mirando pues la problemática o la situación en Guatemala. La sede del Parlamento Centroamericano está en Guatemala, y Guatemala es una ruta para luego que usted pase el Darién de Panamá. Esa selva se interna en Guatemala, de Guatemala pues tú sigue pues rodando hasta llegar a la frontera de México. Y entonces él tuvo la responsabilidad, el honorable diputado Ramón Emilio Góriz Taveras, de aperturar, y dijo palabras interesantes, y aprovechó ese conversatorio migratorio para hablar de la necesidad de regular el desorden que hay con migratorio en la frontera, y que eso va a ayudar a las relaciones o a la buena vecindad, a la buena convivencia entre Haití, o mejor dicho, el orden de los factores no altera el producto, República Dominicana y Haití. Vamos a ver el video. Mucho se ha hablado de las migraciones en todo el mundo, el impacto que han generado. Hemos visto frágiles embarcaciones de ciudadanos que se mueven de un continente a otro, de un lugar a otro. Muchas situaciones a través de cual la persona busca, por razones económicas, por razones de empleo, por razones muchas veces de acoso también, de las naciones, situaciones étnicas y otro tipo de razones, han movido durante todo el tiempo a la humanidad. Son razones más que todo humanas que han movido a las personas para migrar de un país a otro. Sin embargo, en los últimos años se ha acentuado una gran consecuencia producto de estas migraciones. Hemos visto, por ejemplo, las grandes caravanas centroamericanas que se han sucedido en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua, en Panamá y en todos estos países, moviéndose de un lugar a otro en busca de satisfacer algún tipo de necesidad humana. Sin embargo, nosotros entendemos que las migraciones tienen que tener una atención especial, y felicitamos nosotros la intención que tiene la Organización de las Naciones Unidas de ir con el tema, y que a través de la Organización Internacional de Migración podamos conjuntamente con el Parlamento Centroamericano y con la Comisión de Relaciones Exteriores y Migrantes tratar de buscar algún tipo de solución, y llamar la atención a los diversos estados para que la migración sea de una manera pacífica, sea ordenada, sea reglamentada, y todo acogiéndonos a la ley. Si no existiera ley para los migrantes, entonces el mundo sería un caos de migrantes. Nosotros, dentro de este tema, queremos particularizar, a propósito del foro o de esta actividad, de este diálogo que se está armando entre la Organización Internacional de Migración y la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento Centroamericano, llamaba la atención de manera particular en el caso de la crisis entre República Dominicana y Haití, producto precisamente o consecuencia de la situación de la migración desordenada. Es un gran ejemplo que tenemos. Si tuviéramos una clara reglamentación, se cumpliera una clara reglamentación entre ambos países, nuestras relaciones fueran mucho, mucho mejores. Nosotros llamamos a la atención a la comunidad internacional para que intervenga con su auxilio, con su ayuda, con su apoyo a la República Dominicana y también a Haití, para que podamos solucionar conjuntamente, a través del diálogo, la buena concertación
y traigamos una tranquilidad entre la República Dominicana y Haití. Desde el Parlamento Centroamericano abogamos por un entendimiento entre las naciones para que todas las migraciones del mundo sean ordenadas, dignas y humanas. Así debe ser, ordenada, digna y humana. ¿Por qué nacen las Naciones Unidas? Nacen luego del holocausto, ¿no? El exterminio, el genocidio de Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el principio de Naciones Unidas, que era la Liga de Naciones originalmente, es con el respeto, oigan bien, a la dignidad humana, el respeto a los derechos humanos. Así que muchas gracias por este corte exclusivo para Roberto Monclús, a Ramón Emilio Goris, que es el presidente del Parlamento Centroamericano. Él también es el presidente del Partido Humanista Dominicano. Vamos ahora con esta información, señor director. Ustedes saben que los fines de semana estoy de mercadito, haciendo mercadillo. Yo el que, para curarme yo, dicen los boricos, para curarme yo. No voy a decir nunca el fin de semana a cuál plaza agropecuaria me voy a tirar. A lo mejor me encuentran en la mella, preguntando a la gente, dime cómo están los lerenes, cómo está el pan de fruta. Lo mío es preguntar. Así que hoy repetimos, de mercadito. Este proyecto, esta iniciativa que me tiene pues bastante contento, y así lo presentamos en su segundo día pues de estreno, de Mercadito con Roberto Monclús. ¿A cómo está la libra de yuca? A 30 pelaya, 25 por caja. ¿Y de dónde traen esa yuca? De Moca. De Moca. ¿Hay una parte específica de Moca? No sé, yo tengo una. Mire, una pregunta. ¿Y la gente le gusta más la yuca mocana? Pues perfecto, deme una libra ahí. Libra y media, libra y media. Okay. No me engañe. ¿Y se está vendiendo mucho la yuca? Claro. Todo bien. ¿Qué tiempo tiene aquí ya? 4 años. 4. ¿Cómo están las ventas? Están más o menos manejables. Manejable. ¿Y qué es lo que más te piden? ¿Las empanadas, el sándwich? Empanadas de jugos naturales. ¿Una empanada de jamón y queso qué cuesta? 40. Más que se están vendiendo aquí los productos buenos, la yuca, la uyama, tiene buena salida, la yautía coco, la yautía blanca, la uyama. Se fueron por ahí a la pausa. Thank you.